¿cómo están? Bienvenidos a Behind the Meetings Industry. Soy Alex James y esta es una edición más del reto Behind Me, donde al terminar, el invitado retará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Hoy nos acompaña una amiga y gran profesional, gerente de Event Industry Show y miembro de la nueva generación de eventos. Demos la bienvenida a Pamela Cortés de LKD Events. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Alex. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo la pasas? No, muchas gracias a ti y a Dani que por ahí me nominó. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues, ¿cómo me ha tratado la pandemia? Bueno, cosa que ya no te hayan dicho antes. La verdad, sí, está como complicado el asunto, pero bueno, creo que ya vemos como más la luz al final del túnel, o eso creo yo al menos. Sí, ya sé, poco a poco ya estamos como retomando el camino con las medidas preventivas, pero sí, todavía siento que nos va a faltar bastante. Para empezar, Pam, quiero preguntarte que nos cuentes qué es el ACE o el Event Industry Show, a quién está dirigido y cuál es tu labor en este evento. Ah, pues muchas gracias. Lo que es Event Industry Show es una exposición que empezó ya hace 5 años, de hecho ya vamos por la 6ta edición en febrero de 2021. Y bueno, es una exposición que va enfocada a la industria de eventos, pero no solo va enfocada a la parte de congresos, convenciones y exposiciones, sino va enfocada también a otro tipo de eventos que son ferias, festivales, culturales, de espectáculo y deportivos, religiosos incluso también, o sea, como toda la gama de eventos. Y bueno, quienes participan son empresas que ofertan algún producto o servicio para estos eventos, ¿no? Te puedo decir una gama bastante extensa, de proveeduría, uh-huh. Y como visitantes, pues asiste la gente que lo organiza, lo produce o lleva la parte de estos eventos, ¿no? O sea, si tiene un festival, un espectáculo, un congreso, una convención, una exposición, un lanzamiento de marca, de producto, no sé, ¿no? Una pasarela, o sea, toda la parte de eventos, pero a nivel profesional, asisten estos organizadores para conocer todo lo que es la gama de proveeduría para sus eventos. Y aparte de un sinfín de contenido que tenemos, tenemos varias áreas de interacción, que manejamos mucho lo que es la parte de tecnología, mucho la parte de conferencias y contenido. Tenemos 5 escenarios, hemos tenido hasta 5 escenarios de conferencias. Y bueno, pues es una gama bastante extensa y bastante padre para todos los que organizan eventos y para quienes hacen posible la parte de los eventos, ¿no? Muy bien, pues bueno, a mí sí me ha tocado ir ya varias veces como prensa, nos han invitado a este gran evento. Seguramente muchos ya lo conocen, pero para los que no, pues los invitamos para el próximo año. No recuerdo qué fecha es. Ah, pues justo apenas la semana pasada lanzamos el evento. Es 24 y 25 de febrero, es en Expo Santa Fe. Y bueno, pues ya les estaremos ahí mandando todo lo que es la parte de noticias, innovaciones y todo lo que estamos preparando ahorita que nos necesitamos reactivar todos juntos en la parte de la industria. Perfecto. ¿Y tú eres la gerente operativa de este evento? Pues soy la gerente del evento en general. Digamos, llevo nosotros como empresa, como comité, realizamos todo lo que es llevar a cabo el evento. O sea, desde la comercialización de los stands, los patrocinios, la convocatoria y todo lo que implica parte de la publicidad del evento, los visitantes, todo lo que conlleva el programa educativo, conferencias y todos los diferentes eventos que se llevan alrededor del marco del mismo evento, ¿no? Entonces, bueno, pues es justamente llevar la parte de la coordinación de todo el evento. Muy bien, Pamé. Dinos, ¿cuánto tiempo llevas en esta industria y en esta expo? Ah, bueno, en la expo llevo ya, pues ya vamos para 6 años con la expo. De hecho, yo inicié prácticamente con la expo, o sea, me refiero a comenzamos haciendo el análisis de mercado, haciendo el análisis de sectores, o sea, quiénes eran los visitantes, quiénes eran los expositores, desde la creación del logotipo, del nombre, la imagen, o sea, todo eso comenzamos prácticamente desde cero, ¿no? Pero yo comencé, de hecho, ya justo este año, en agosto, cumplo 10 años en la industria. O sea, si bien llevo acá ya con la parte del evento casi los 6 años, yo llevo ya, sí, 10, 11 años ya estaría cumpliendo en la parte de la industria. Empecé prácticamente cuando terminé la carrera en una empresa que también organizaba exposiciones propias. Empecé ahí haciendo mis prácticas profesionales y bueno, según yo nada más. Pues mi primer trabajo fue, mi mamá siempre ha estado también muy metida en la parte de las exposiciones, les ayudaba como a varias marcas a
a llevar la parte de su publicidad en eventos y todo esto. Entonces, cuando yo iba en la prepa, ella, digo, todavía era igual menor de edad y todo esto, entonces no podía hacer como trabajo formal, pero bueno, cuando yo iba en la prepa, entraba con ella, levantábamos como encuestas en los stands, o sea, como la parte de las solicitudes, como para que después le dieran seguimiento, ya como una base de datos y leads y todo esto. Y yo le ayudaba a ella a generar todas estas encuestas, entonces íbamos a un chorro de expos, hacía un buen de expos, y tanto de especializadas como al público abierto. Y bueno, ahí yo iba, o sea, mi función era así tal cual, ¿no? O sea, persona que pasaba por el stand, persona que yo necesitaba como levantar esta parte de la encuesta, ¿no? Entonces fue ahí como mi primer acercamiento con la parte de la industria y decía, wow, ¿no? O sea, sí, imagínate, tenía yo 15 años y decía, no inventes, esto es un mar, ¿no? O sea, sí, me deslumbré por completo cuando vi la parte de las expos y todo eso y dije, no, wow, ¿no? Pero pues en ese entonces ni pensaba, ¿no? De hecho, en ese entonces yo pensaba o quería estudiar otra cosa, ¿no? Yo quería estudiar para locutora de radio y mira, terminé Poco. haciendo cosa que nada que ver, ¿no? Pero sí. Yo decía, wow, o sea, yo en aquel entonces esa visión era como, es un mar de negocios y todo, ¿no? Pero pues bueno, obviamente no me Poco. imaginaba que de todas maneras iba a terminar en esa parte. Ya después de ahí, bueno, tomé un trabajo en una tienda de ropa, ya sabes, más como de chavos y toda esta onda. Y cuando ya, bueno, obviamente no me imaginaba que de todas maneras iba a terminar en esa parte. Ya después de ahí, bueno, tomé un trabajo en una tienda de ropa, ya sabes, más como de chavos y toda esta onda. Y cuando ya empiezo la parte de la universidad, al ya enfrentarme a la parte de las prácticas profesionales, justo por mi mamá me acerca con un comité organizador y bueno, ahí comienzo a hacer como todo este emprendimiento en la industria. Qué padre, o sea que prácticamente podría decirse que viene de familia. Sí, un poco, sí, la verdad es que sí. Pero así, ¿en qué momento así dijiste, ya, esto es lo mío, voy a dedicarme a esto? Pues yo creo, si lo pienso bien, fue desde mi primer evento. Incluso fue desde cuando comencé la parte de la planeación del primer evento. Yo todavía iba, digo, iba en la universidad. Y esta empresa en la que yo trabajaba hacía eventos propios, pero no eran especializados como los llevo ahorita, ¿no? Eran más abiertos al público y manejaba diferentes sectores. Manejaba para el sector infantil, el familiar, el inmobiliario, de educación, o sea, sí había como varios sectores. Y cuando empecé a planear así todo el tema de la exposición, yo dije, no, esto está increíble, o sea, esto está muy padre porque yo tenía contacto con mucha gente. O sea, a pesar de que yo manejaba cosas muy básicas para el primer evento, así yo decía, no, esto está padrísimo, ¿no? Porque hablaba con expositores, hablaba con los speakers, hablaba con los asistentes. Entonces yo decía, no, desde aquí fue. Y de eso te estoy hablando, que del 2009, justo. Ok, pues ya, ya bastante tiempo y qué padre, sí, creo que uno cuando empieza en estos eventos o a entrar en esta industria, pues o te enamoras o pues dices bye, ¿verdad? Definitivamente, sí, por completo. Te recuerdo mucho en algunos eventos como Foodtech, Logistic, en la empresa que te organiza. ¿Cómo ha cambiado tu vida profesional desde ese entonces? Sí, sí recuerdo muy bien cuando nos conocimos en algunos eventos por ahí que nos empezamos a llevar y toda esta parte de la comunicación. De hecho, estabas trabajando con Dani, ¿no? En Simultánea cuando nos conocimos. Pues sí, sí ha cambiado un poco en la empresa en la que, bueno, un poco mucho, de hecho, en la empresa en la que estaba yo trabajando antes eran. O sea, sí eran eventos, eran exposiciones y todo esto, pero eran de una forma diferente a cómo lo trabajamos de este lado, ¿no? Creo que no es tanto la forma en la que trabajamos, sino mucho en la forma estandarizada que se lleva ya con el proceso, ¿no? De los años incluso. Acá lo veo de una forma mucho más profesional, ¿no? O sea, no porque uno sea mejor que el otro, no, para nada, pero sí ha cambiado mucho mi forma de trabajar en el aspecto profesional. Yo creo que eso ha sido como lo más que puedo destacar en esa parte. Dinos qué estudiaste o qué se estudia para dedicarse a lo que haces. Cuando yo empecé a ver todo el tema de las carreras y todo esto, no había carreras especializadas en eventos como ya lo hay ahora, ¿no? Que ya hay hasta de espectáculos y entretenimiento y hay un chorro de opciones, ¿no? Pero cuando yo empecé a ver el tema de qué iba a estudiar, yo elegí comunicación porque quería ser locutora de radio,
cosa que pues obviamente nunca pasó. Entonces elegí comunicación y en la UNAM, en la FES Acatlán, que fue donde yo estudié, había 4 especialidades y bueno, yo escogí la de comunicación organizacional, que era más enfocada a la parte justo de la parte interna y externa de las empresas. Y bueno, que al final sí lo llevo a cabo, sí lo empleo en la parte de los eventos. Creo que si bien no era una carrera que estaba tan especializada como las hay ahora, pero sí me ha ayudado mucho, o sea, tanto en la comunicación efectiva que se tiene para ambas partes, para el público visitante, para el público expositor, incluso en la misma empresa de manera interna, ha ayudado muchísimo, ¿no?, para esa parte. Si bien ya sabemos ahorita que el hecho de estudiar la licenciatura no significa que ya pues tienes comprado todo, ¿no? Al contrario, hay que seguirse especializando y hay que seguir buscando cursos, diplomados, lo que sea, y más ahorita que sí hay carreras especializadas en la parte de eventos. Claro, y mucha competencia, como dices, hay que estarse renovando, hay que seguir especializándose. Hablando de esto, quiero preguntarte, ¿cuentas con alguna certificación? Sí, de hecho, justo hace un año terminé la certificación de COEXPO, que es la que otorga AMPROFEC en colaboración con el SDAI. Y sí, ya tengo un año con esa certificación. Entonces, la verdad es que sí está muy padre. O sea, si quien no la haya tomado, yo creo que vale mucho la pena. Yo sé que hay varias certificaciones en la parte de la industria. Esta está muy padre porque, si bien todo lo que ya sabemos en la práctica es como ponerle a lo mejor un concepto y un sentido estricto del estudio, ¿no? Entonces, está padre. Y aparte, yo creo que lo que más me llevé de esa certificación es con la gente con la que convives. Yo creo que se hizo un grupo bastante padre de los que tomamos la certificación en el mismo año y que te rodeas de su experiencia porque convives con organizadores, con proveedores, con recintos, o sea, convives con todos y ves como la perspectiva de todos los demás. Yo creo que eso es lo más padre de esa certificación. Muy bien, felicidades por eso. Muchas gracias. ¿Perteneces a alguna asociación? Yo en lo personal no pertenezco a alguna en específico, pero sí por parte de la empresa. Bueno, la empresa pertenece a Profec. Por ahí también, creo que algunas otras, bueno, Hugo creo que también pertenece a MPI, o sea, hay como varias, pero digamos como que la más oficial o la más destacada es AMPROFEC. Sí, como lo comentas, trabajas codo a codo con Hugo Rosas y Miguel Cruz. Déjame comentarte que Hugo fue el padrino de este proyecto de Behind the Meetings Industry, ya que fue el primero que entrevistamos en este medio. Y pues nada, platícanos, ¿cómo es trabajar con Hugo y con Miguel? ¡Órale, qué padre! ¡Felicidades! ¿Ya cuántos años desde aquella anécdota de que lo entrevistaste? Pues ya van para 4 años, me parece, y fue muy padre cómo surgió todo, porque en un cóctel empezó a platicar, pues, toda su historia, toda su trayectoria, ya sabes, y dije, pues, wow, hay historias que merecen ser contadas, ¿no? Y por eso nace este proyecto. ¡Ah, muy bien! ¡Qué padre! Pues mira, ¿cómo es? La verdad, cuando yo recuerdo muy bien la entrevista que me hizo cuando me contrató y bueno, desde ahí hasta yo creo que como unos buenos meses le tenía un pavor, de verdad, así, un pavor. Él lo sabe, que lo hemos platicado. Pero yo cuando veía que llegaba a su oficina y tenía yo que ver pendientes o cualquier detalle, incluso así cualquier cosa. Escóndanse. Yo decía así, no quiero ir, ¿no? Y decía, no, qué terror, ¿no? Así, y más porque yo sabía ya la trayectoria que él traía y también digo, no porque fuera mala persona ni mucho menos, pero sí yo le tenía así un pánico. También pues mi primera impresión era obviamente que supiera que todo lo hacía bien, ¿no? Claro. Ya obviamente, pues después, ya con el mismo trabajo, con la misma relación que teníamos en la parte del evento y que obviamente pues trabajábamos muy, muy, muy cercanos de la mano, bueno, pues ya obviamente, pues sí, la parte del respeto por la personalidad que es en la industria, pero sí me ha dado unas buenas regañadas que, bueno, aquí te cuento, ¿no? O sea, totalmente, sí, yo creo que quien ha tenido la oportunidad de trabajar con él, sí conoce obviamente que si le toca una regañada de Hugo es porque, bueno, qué bárbaro, ¿no? Ya superaste muchas cosas. Y Miguel es totalmente distinto, ¿no? O sea, sí es una persona muy profesional y todo eso, pero es más enfocado a la parte de bueno, pues vamos a resolverlo y todo esto, ¿no? Entonces son personalidades diferentes, sí, que hemos trabajado pues de la mano ya prácticamente todos estos 6 años, ¿no? Que venimos trabajando como grupo. Muy bien, pues un saludo a Miguel, un saludo a Hugo, les mandamos abrazos virtuales.
Pam, ¿recuerdas cuál fue tu primer evento dentro de la industria? Sí, lo recuerdo muy bien, justo ahorita en estas épocas lo está como muy, muy reciente porque fue en el 2009 cuando pasó lo de la influenza. Teníamos un evento, era así el primer evento que estábamos planeando, bueno, mi primer evento que estaba planeando, era un evento enfocado para niños en el centro Banamex, era creo que la sala A y la B, me parece, o sea, eran las dos salas, la verdad no recuerdo muy bien. Pero era un evento que iba enfocado a los niños y bueno, había juegos, había pues un chorro de oferta para los niños y para la familia, o sea, era un evento en el sentido de niños familiar. Y bueno, pues había un chorro de detalles, ¿no? Porque pues eran montajes bastante largos por todo lo que implicaba montar los juegos para los niños, todas las áreas que se montaban para ellos y todo esto. Y justo el evento era viernes, sábado y domingo. Entonces, en esa semana fue cuando declaran, y la verdad no recuerdo bien exactamente cómo fue, si fue como ahorita de pues todos a sus casas y todo esto, pero bueno, estaba yo en la escuela, estaba yo en la universidad y me hablan que vaya a la oficina porque hay que preparar un comunicado para los expositores y los visitantes de que pues el evento pues se va a tener que recorrer, ¿no? Y que no sabemos para cuándo. Y yo, y así, yo, ¿cómo hago eso, no? O sea, ¿cómo les digo que pues ya no va a haber eventos tal cual, ¿no? Ya tanto. Llegué. Sí, así llegué a la oficina y bueno, pues qué está pasando, qué es, etcétera, etcétera. Y ya me dijeron, no, pues hay que lanzar un comunicado para expositores, para visitantes y decirles que pues no, ¿no? Y tal cual, así ahí me tienes redactando el boletín y redactando el comunicado y todo esto. Y bueno, pues ya, ¿no? Ya habíamos hecho, de hecho, la junta de comité, ya estaban los proveedores, ya estaba la junta con el recinto, o sea, ya estaba todo, porque pues ya íbamos a entrar incluso a montaje unos días antes, ¿no? Entonces, bueno, pues fue todo un relajo. Yo me quedé con las ganas así de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Porque pues ya todo lo planeado, pues a la mera hora no lo pude aplicar. De hecho, eso fue en abril, que si no mal recuerdo fue en abril cuando pasó lo de la pandemia de la influenza o epidemia en ese momento. Y se pasó para agosto, o sea, el evento se pasó para las vacaciones de verano. Y bueno, pues ya fue cuando lo pudimos llevar a cabo. De hecho, pues no fue tanto como ahorita, ¿no? O sea, no se recorrió tanto, o sea, nos pasamos de abril a agosto. Y bueno, ya en agosto obviamente tuvimos que recuperar pues todas las cosas, campaña, ¿no? Bueno, sí fue la verdad un relajo y para hacer mi primer evento, pues la verdad es que yo sí me sentía muy presionada porque no tenía como la experiencia obviamente de qué hacer, ¿no? Claro, ¿y no hubo algún despistado que sí llegara al evento? ¿Algún montador o algún expositor? No, hasta eso no, porque bueno, aparte del comunicado, sí tuvimos que hacer ahí una acción de telemarketing, de marcarle a uno por uno, así a cada expositor. Y decirle, no, pues sabes que pues por la situación no se va a hacer el evento, entonces pues ni modo, ¿no? Ahora que no sabemos cuándo nos vaya a dar el recinto fecha otra vez, entonces pues hay que esperar, ¿no? Y digo, como todo, hubo expositores enojados, los que cancelaron, los que pues se pusieron las pilas y estuvieron ahí, todo esto, pero pues sí, nunca pensé que volviera a vivirlo y mira, menos aquí. Sí, ya sé, o sea, debe haber estado cardíaco esto. Pam, ¿nos podrías decir qué eventos son los más grandes en los que has participado o han hecho? Pues hemos estado en varios eventos. Ahorita estamos muy allegados al mercado chino, a las expos que se han realizado acá en México que vienen con proveedores, expositores de China. Y hay un evento muy grande que se realiza en Santa Fe, que es en junio. Yo creo que ese ha sido como el más grande, no, a lo mejor no grande en cuanto a lo mejor espacio y todo eso, pero sí muy grande en todas las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Mover a todos los expositores de los hoteles, llevarlos al recinto, llevarlos a tours, a comer. Yo creo que ese ha sido uno de los más grandes que hemos manejado. Y también es algo difícil, ¿no? Por el idioma también me imagino. Es difícil, sí, el idioma, digo, de cierta forma muchos de ellos manejan el inglés, pero yo creo que lo complicado es la cultura. O sea, sí son culturas totalmente diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a ciertas cosas que ellos no y ellos a cosas que nosotros tampoco. Entonces, eso sí ha sido como lo más complicado entender y saber que pues ni ellos tienen la razón ni nosotros son culturas diferentes. Entonces, yo creo que eso ha sido como lo más complicado en la parte de ese evento. En tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el evento más complicado que has tenido y por qué? El evento más complicado que he tenido definitivamente se le hizo. Sí, porque si bien ahorita haciendo un retroceso y pensando y volteando para atrás en justo estas preguntas que me haces de la experiencia y todo, pues sí, todos los eventos tienen su
su facilidad y su dificultad para realizarse, pero este ha sido un gran reto, la verdad ha sido un gran reto para todo, para tanto para el equipo como para los socios, los jefes, o sea, sí ha sido un reto bastante importante porque al ser un evento para la industria, es muy difícil sorprender a la misma industria con las cosas, ¿no? O sea, con lo que les ofreces, con lo que les presentas, siempre tienes que estar como innovando, siempre tienes que estar presentando cosas nuevas, cosas padres. Y obviamente, pues como eres un punto importante para que los demás lo vean y lo visualicen y lo puedan hacer para sus eventos, sí, definitivamente eso es como lo más complicado, ¿no? Y sorprender a la gente con cosas nuevas que no hayan visto antes, más que ellos se dedican a esto, ¿no? Entonces sí ha sido lo más complicado. La parte comercial, y obviamente todos los organizadores lo saben, la parte comercial siempre es la más complicada, la labor de venta, de stands, de patrocinios, o sea, estás vendiendo algo que no puedes visualizar hasta que ya estás ahí, ¿no? O sea, estás vendiendo algo completamente intangible, entonces, pues sí, es muy complicado, o sea, es muy padre porque es una gran satisfacción, pero sí es un gran reto este evento. Sí, y horas me imagino de no dormir, desveladas, pero platícanos alguna anécdota dentro de los eventos que te haya gustado mucho o asombrado, algo que te guste. Híjole, buena pregunta. Que me haya asombrado. No sé, yo creo que a lo mejor un poquito en la parte de seguridad, hace algunos años, digo, obviamente, pues hay muchas cosas que te sorprenden, ¿no? A lo mejor innovaciones que traen y todo esto, pero a lo mejor un poquito así que me haya asombrado. Estábamos en un evento en Toluca, me parece. Llevábamos un evento del giro inmobiliario allá en Toluca. Y bueno, este recinto es como, no sé, sus estructuras son como raras y todo esto. Y había que colgar pendones, lonas, ya sabes, toda esa señalización que se hace interna en el evento. Y bueno, obvio, uno está acostumbrado a que pues, lleguen las Jennys y ya sabes, ¿no? O sea, se sube la gente, su casquito y todo eso. Bueno, pues no, obviamente eso no pasaba ahí, ¿no? Entonces los chicos estos sin arnés, te lo juro así, sin arnés, sin ponerse nada, y el recinto obviamente no había medidas de seguridad, no ponían así, se subían y ahí fue donde conocí el famoso paso del gato, o el gato, no sé cómo le dicen, que se Sí. suben a las estructuras así tal cual y traen acá el listón o el sí, con lo que lo van a colgar y se ponen acá la lona y acá la otra y así se pasaban pues de trus en trus, ¿no? Porque bueno, pues era como la estructura misma del recinto. Entonces yo decía, ¿en qué momento, o sea, este hombre se va a caer, ¿no? O sea, yo decía, ¿en qué momento este hombre se va a caer, ¿no? Y así, ¿no? Y no creas que el recinto, pues no, o sea, digo, obviamente, pues ahorita yo creo que ya cambiaron mucho las medidas de seguridad y todo esto. Pero en ese momento sí era así de, o sea, no puedo creerlo, pero el chavo, señor, lo que fuera en ese momento, o sea, con una facilidad, de verdad, así lo colgaba, se pasaba, pasaba al otro y lo colgaba y se pasaba y se bajaba y ya, o sea, obviamente era su trabajo del día a día, ¿no? Pero pues uno acá abajo con el Jesús en la boca, así esperando a que algo pasara, yo creo que eso fue como lo que más me ha sorprendido en ese sentido de, Dios, no sé qué le va a pasar. Sí, como dices, no traía un pendón, traía varios, ¿no? No, qué miedo. Y pues bueno, no vamos a quemar el recinto, ¿verdad? Pero Yo no, yo no dije recién. ah, bueno, la cosa que haya estado allá, el salón de eventos, lo que sea. Pero bueno, dame un consejo que quieras compartir a las personas que inician en este sector. Sí, es un gran consejo. Yo creo que definitivamente tienes que tener pasión por esto. Si bien hace rato decías de desveladas y pues, no dormir, incluso no comer o mal comer o mucho estrés, la verdad sí es mucho estrés que en algún momento, por ejemplo, días como ahorita, que pues estás encerrado y trabajo de oficina y de escritorio y todo eso, que hasta extrañas, ¿no? O sea, extrañas el hecho de estar ahí y la presión y saber que, no sé, tienes un chorro de cosas que hacer y dices, ¿por dónde voy a empezar, no? Y sabemos que la parte de los eventos puedes tener como mucha programación y calendario y cronograma, pero obviamente pues nunca es al pie del tiempo ni al pie del cañón cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pues sí es como el estrés que traes en la parte de los eventos, pero yo creo que el mayor consejo es que si uno se quiere dedicar a esto, sí definitivamente tiene que encontrar la pasión en algo de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que es eso. Me imagino que has de viajar mucho, aunque de momento, pues, me imagino que no. No. Pero
Sí, ya te cansaste de viajar. ¿Cómo ha afectado esto en tu vida personal, eso de estar viajando tanto? Pues mira, digo, obviamente no. Pues sí, claro, ahorita no se puede viajar ni todo este rollo. Fíjate que hasta eso no viajo tanto, o sea, sí hago varios viajes al año por varios eventos que hay que asistir y todo eso, pero sí, por ejemplo, en la parte comercial que llevamos nosotros, sí es salir como mucho a citas, mucho a cócteles, mucho a eventos, que pues obviamente no es un horario normal que uno llega a tener de oficina de 9 a 6, ¿no? Claro. Entonces, vaya, uno intenta como acoplarse a esa parte, pero yo creo que si es algo que te apasiona y algo que disfrutas, pues la pareja con la que estás lo tiene que entender, ¿no? O también incluso te apoya en esa parte. Por ejemplo, a mí me apoyan mucho en esa parte y sí es como wow, ¿no? Porque no toda la gente lo entiende. Y no toda la gente lo entiende porque no lo ha vivido, ¿no? Afortunadamente con Carlos, pues él tocó la parte de la industria y entonces, pues sabe cómo funciona y todo eso, y bueno, pues ya sabe que son cócteles y fiestas y citas y eventos y todo eso, entonces pues yo creo que eso es a veces lo complicado cuando la pareja con la que estás o la persona con la que estás, pues no lo entiende, ¿no? Pero pues pues sí, también complicado porque a veces también uno deja de hacer cosas personales por el hecho de atender la parte de los eventos, ¿no? Entonces es como encontrar un balance entre lo que te apasiona y bueno, sí las cosas obviamente que haces y que disfrutas, pero bueno, pues llevarlo así en una balanza. Me imagino que todos tus familiares, amigos, han de pensar que te la pasas re bien, que de repente que subes fotos o que vas a algún destino. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues sí, de hecho, mis amigos de la universidad, ninguno se dedica a esto, o sea, no se dedican a la parte de eventos. Digo, sí, hay alguno que otro que obviamente tiene noción porque a lo mejor ha participado en uno y todo esto, pero no están como tan metidos en la industria. Y pues sí, cuando platico con ellos es así como de, bueno, tú te la vives de fiesta, o sea, tú estás de fiesta todo el tiempo y te la pasas en eventos y a qué hora trabajas y es así como de, no, espérate, pues esa es parte de mi trabajo, ¿no? O sea, aunque no lo parezca, pero sí es parte del trabajo de cada uno, ¿no? O sea, afortunadamente, y ahorita lo sufrimos mucho, ¿no? Porque qué más quisiéramos que todo hubiera seguido normal y pues ya cuántos eventos no se hubieran hecho y cuántos eventos no hubiéramos ido y fiestas y todo eso. Y pues sí, ¿no? O sea, no, yo creo que cada industria tiene sus cualidades, sus pros y sus contras y todo esto, pero esta sí es como, está muy encaminada a eso, ¿no? Entonces todo mundo piensa que es como pura fiesta nada más. Y a veces sí lo es, pero bueno, no tanto. Ajá, pero aparte luego estás en la fiesta, pero pues no puedes enfiestar, por así decirlo, ¿no? Exacto, sí, o sabes que si hoy tienes fiesta y mañana tienes que estar a las 6 de la mañana, pues ni modo, mañana tienes que estar a las 6 de la mañana, ¿no? Y pues sí es como la parte del compromiso que uno hace. Claro, ¿qué consejo le darías a Pamela Cortés cuando iniciaba en este sector? ¿Qué consejo? Híjole, yo creo que el consejo hubiera sido aprender más idiomas. Por ejemplo, ahorita que te comento de ese evento de la industria de China que vienen de acá, o sea, sí el inglés es como obviamente el universal y todo eso, pero pues, o sea, el chino es súper utilizado ahorita y es como uno de los idiomas también más utilizados en la parte de negocios. Y bueno, pues ahora sí que está en chino, aprender chino ahorita, ¿no? O sea, pues así está como un poco complicado. Yo creo que ese hubiera sido el consejo, ¿no? Digo, uno como joven dice, no, pues ya con la licenciatura ya la hice y todo, y ya tal cual, ¿no? Y dices, no, ¿cuál, no? O sea, ya justo, no sé, 5 o 10 años después te das cuenta que no, que sí hace falta todavía aprender mucho más, ¿no? Entonces yo creo que ese hubiera sido el consejo, aprender más idiomas. Platícanos, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me vi en 10 años? Ay, qué preguntas tan introspectivas haces. Pues yo creo que sí, definitivamente siguiendo en la industria, o sea, yo creo que es, ahora sí que ya que la pruebas ya no puedes salirte de ella, o sea, ya es como la parte de tanta adrenalina, tanta pasión que tienes por la parte de los eventos, pues yo creo que sí, sí me veo en la parte de la industria, o sea, sí, sí continuaría en la parte de la industria. ¿Cómo me veo? Con más aprendizaje, con más lecciones de vida, con más conocimiento. No sé, yo creo que pues sí, con mucha más aprendizaje que compartir, ¿no? Yo creo que así es como me veo. ¿Quién es la mayor influencia en tu vida profesional, Pam? En mi vida profesional, la mayor influencia es mi mamá.
Definitivamente. Yo creo que al ser la persona que me guió, que de una u otra forma me llevó a esto, sí, y que le aprendí muchas cosas, o sea, le aprendí muchas cosas en la parte de, pues, toda esta de seguridad cuando estás con alguien, cuando platicas con alguien, cuando, pues, tienes que hacer una labor fuerte de convencimiento y de mostrar lo que tienes y lo que estás ofreciendo. Sí, mucho de eso se lo aprendí a ella, entonces definitivamente es como la figura o la mayor influencia. ¿Cómo manejas una situación de crisis en un evento o algún cliente que sea difícil? Pues mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de tener clientes difíciles. Sí, sí hemos tenido clientes bastante, no sé si decirlo estructurados o a lo mejor que tienen una visión diferente o obviamente su forma de trabajar es diferente, que se vuelven muy, 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 pues sí, como muy exigentes en esa parte. Y también ha habido personas, obviamente, que en el camino, pues no empatamos, ¿no? O sea, como todos, o sea, hay clientes o proveedores a lo mejor con los que definitivamente no empatas. Y en algún momento llega una situación de crisis, una situación en la que pues alguna de las partes no está conforme y todo eso, pero definitivamente lo que siempre he dicho a la parte del equipo de trabajo es mantener la calma, o sea, si la persona te está gritando, si la persona está ya en un sentir que ya no está controlada, pues tienes que controlarte tú, ¿no? O sea, mantener esa calma y decir, a ver, no, no puedo caer en ese juego porque pues entonces las cosas van a salir muy mal y no, no va a funcionar esto, ¿no? Entonces es mantener la calma y controlar la situación al hecho de decir, a ver, tranquilo, tranquila, cálmate y esto lo podemos solucionar, ¿no? Y ya la forma en la que tú escuchas a la persona, que se siente escuchada y atendida a la persona, como que también relaja un poco y entonces dices, a ver, te estoy escuchando, con gusto escucho todo lo que quieras decirme, pero bueno, vamos a calmarnos un poquito, ¿no? Yo creo que esa es la clave, mantener la calma y escuchar es las claves para solucionar una crisis. ¿Cómo, platícanos cómo será el ACE 2021 contemplando todos estos protocolos para la nueva normalidad? Híjole, pues está complicado decir algo oficial ahorita porque sabemos que cada semana incluso van cambiando las normas, van cambiando como la parte del estándar de cómo hacer las cosas. Entonces, y pensando que pues es en febrero de 2021, que no dudo que todavía exista para ese tiempo pues ciertas reglamentaciones o ciertas situaciones y controles que hay que aplicar. Pero pues como va cambiando cada semana incluso, bueno, cuando tenemos juntas de avances y de retroalimentación y todo esto, pues vemos que la situación es diferente, ¿no? Entonces, si bien obviamente mucho de lo que nosotros apliquemos para expositores y para visitantes va a ser con el objetivo de que se sientan seguros, que se sientan que es un evento seguro y que es una exposición en la que pueden seguir yendo a hacer negocios, a encontrarse con los colegas de la industria, a encontrar innovaciones, a encontrar las soluciones que necesitan para sus eventos. Pero ya en medida, obviamente, de cómo vamos acercándonos al evento, pues haremos saber ya en nuestras páginas oficiales todas estas medidas que tengamos que seguir para febrero de 2021. ¿Qué tecnologías te han asombrado más y recomiendas que has visto en el ACE u otros eventos? Pues mira, recuerdo mucho una tecnología, yo creo que todas las tecnologías tienen algo de esa capacidad de asombro, porque cuando lo ves desde atrás dices, ¿qué tanto tuvo que hacer esta empresa o esta plataforma para poder llegar a esto, ¿no? Yo creo que si bien todas las herramientas tecnológicas sí llevan ese conjunto, unas funcionan más que otras, dependiendo obviamente de lo que tú estés buscando. Pero la edición pasada, en el 2019, se presentó una tecnología que se llama Face Recognition, que usan cámaras. Y aparte de tener la función de obviamente leer tu rostro, identificar que eres tú por la base de datos que se carga y todo este rollo, pero también tiene una función que detecta tu estado de ánimo. Vale. Entonces, si vas entrando, si ponen estas cámaras en el arco de entrada, por ejemplo, de cualquier evento, pues esta plataforma, sistema va reconociendo los estados de ánimo de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor, no sé, el evento fue y se presentó una marcha y llevan horas queriendo llegar y bueno, todo el mundo llega estresado porque aparte llovió y todo eso, bueno, pues esta herramienta va a reconocer que la gente llegó estresada o tiene hambre o a lo mejor ya ni quería ir y llegó porque ya no le quedaba de otra, entonces así, ¿no? O al cabo, a lo mejor va, no sé, va a presentarse un speaker muy importante y pues llegan con ansiedad, emoción y todo eso y lo detecta esta tecnología, ¿no? Entonces,
Está muy padre, digo, la verdad es que no la pudimos aplicar al 100% en el evento, sí aplicamos ciertas cosas, que de hecho la llevaba un expositor de nosotros, bueno, que estaba participando en el evento, pero sí esa función cuando la explicó trae prácticamente esa función y está muy padre, es muy funcional para muchas cosas. Vale, pues qué interesante está eso. Pues ahí luego me pasas el dato, porque digo, Sí, por tengo. supuesto. Ya sabes que con tu pareja, así de, oye, ¿qué tienes? Y así ya sabes rápidamente. Ándale, ¿no? La clásica, no, pues no tengo nada, y le pones la cámara Así. enfrente. Muy buena idea. Sí, está buenísimo. Todos hablamos de lo bonito que nos va en los eventos, pero cuéntanos, Pam, ¿cuál es el error o la regada que tú crees más grande, has cometido en tu trayectoria? Rayos, híjole, pues mira, yo creo que como todos, obviamente hemos cometido errores, o sea, la hemos regado de una u otra forma, no sé, ya que se te olvidó hablarle a tal persona o que citaste a un proveedor a las 10 y era a las 7 de la mañana, no sé, ¿no? O sea, yo creo que esos son como, pues, sí, detalles, así que dices, bueno, pues busco la forma de solucionarlo. Recuerdo mucho un evento, sí, la verdad, sí fue mi error, obviamente sí fue mi error, fue un evento en Querétaro. Y como era un evento que se realizaba en un recinto que era parte de gobierno de allá de Querétaro, pues tenías que mandar una carta y solicitando las fechas y todo esto lo tenías que hacer como con muchos meses de anticipación y bueno, pues esperar a que la fecha estuviera disponible, etcétera. Entonces, cuando yo mando la carta nada más mencionando que necesitábamos los días de evento, que era sábado y domingo. Pero nunca puse en la carta que necesitamos los días de montaje. Entonces, pues obviamente yo, bien linda, yo mando mi carta, se tardan el tiempo que se tardan en responderme y cuando llega, bueno, ya todo guau, wow, ¿no? Ya pasó el tiempo, yo ya tenía mi carta firmada, yo así súper contenta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues empezamos la planeación normal, ¿no? O sea, y como fue como muchos meses antes, pues ya ni, yo daba por hecho que pues ya estaba reservada la fecha del evento y la fecha de montaje, ¿no? Y eran 2 días de montaje, ¿no? Era un día de montaje, me parece, recuerdo. Entonces, cuando empezamos a hacer la planeación y todo eso, bueno, pues ya me tengo que poner en contacto con el recinto y pues cuando llega la chica esta y me dice, a ver, ¿cuáles son las fechas de tu evento? No, pues tal y tal, ¿no? Y me dice, oye, pero pues nada más es sábado y domingo, ¿verdad? O sea, tu montaje es el sábado y tu evento es el domingo. Y yo, no, o sea, es sábado y domingo, o sea, mi montaje es el viernes. Y Man. y no, pues yo nada más tengo sábado y domingo. Y yo, no, ¿cómo crees? Y yo, sí, y empezamos, ya sabes, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿El quién? ¿Qué pasó? ¿No? Y pues sí, obviamente yo no había puesto en la carta que necesitaba el viernes para ya el montaje. El manual de expositor ya se había mandado, los expositores ya sabían, o sea, ya sabían que se tenía que hacer el montaje el día viernes, o sea, o sea, prácticamente estábamos, no sé, yo creo que si bien eran como 15 días antes del evento, 3 semanas antes del evento. Y bueno, no, pues ya cuando, pues obviamente les comunico esto a mis jefes y les digo, ¿saben qué? Pues está pasando esto, sí, yo reconozco, pues mi error, obviamente, pero bueno, pues, lo que yo sugiero, lo que yo recomiendo es que, pues hagamos un montaje nocturno, o sea, hablé con la chica del recinto, le dije, porfa, apóyame, o sea, ¿qué podemos hacer? Dime qué, o sea, ahora sí, que ¿cómo nos podemos ayudar? Ya sabes, ¿no? Empleando todas las tácticas. Sí. Y me dijo, bueno, pues lo que podemos hacer es que el evento que yo tengo el viernes termina a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde puedes entrar a montar y que sea montaje nocturno. Yo dije, ya con eso, ¿no? Y ya, pues ya saben, no, pues ni modo, si fue tu error, pues márcales a todos los expositores y diles, y etcétera, ¿no? Yo así de, no, o sea, trágame tierra, no, o sea, no, o sea, porque aparte decía, si alguien cancela su participación, pues obviamente va a ser mi culpa, ¿no? Porque, pues de quién más, ¿no? Entonces, bueno, ahí me tienes hablándole a todos. Hasta eso no era un evento tan grande, o sea, era un evento yo creo que como de unos que habrán sido 50 expositores más o menos, pero bueno, 50 expositores pues también es un buen número, ¿no? Y ahí me tienes hablando solamente uno, todos así de, ah, no, sí, no te preocupes, etcétera, ¿no? Pues vemos cómo nos ajustamos, bla, 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 ¿no? Etcétera. Solamente hubo uno que me dijo, pues yo tengo que pagar personal nocturno y me va a salir en esto, ¿no? Yo así de, oh, no, por favor, pero de uno de 50, bueno. Yo sentía que ya estaba del otro lado, ¿no? Y sí, tuvimos que obviamente nosotros contratar más personal porque pues eran menos horas y bueno, todo eso. Pero sí, jamás se me va a partir de ahí, o sea, mi lección fue revisar cartas, revisar fechas en específico y decir de tal a tal y ponerlo todo por escrito. O sea, esa fue como mi gran enseñanza. Vale, qué locura, sí ha de haber estado cardíaco ese asunto, ¿eh?
Totalmente. Oye, te quiero preguntar a tu percepción, ¿qué es lo que la nueva generación de eventos puede aportar a esta industria? Pues mira, yo creo que, digo, de la parte de la industria de eventos hay obviamente personas que ya traen una trayectoria de 30 a 35 años, muchos más años, ¿no? Que si bien, digo, de lo que me han platicado, he tenido la oportunidad de tener de su experiencia, es de que pues, nosotros la traemos como mucho de gane, ¿no? Porque pues, tenemos AutoCAD, tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos, o sea, tenemos como todo eso que pues ellos a lo mejor en algún momento pues padecieron, ¿no? Y que a lo mejor las siguientes generaciones pues, van a tener más cosas que las que nosotros tenemos, ¿no? Pero si bien yo creo que cada generación, esta que pues está muy padre, que hemos logrado conjuntar y que hemos logrado hacer, es como que trae mucha esa iniciativa, esa proactividad y esa frescura de querer tanto seguir aprendiendo como dar todo lo de nosotros, ¿no? O sea, esa pasión que traemos de todos los chicos que compartimos en el grupo y que estamos ahí. O sea, yo a todos les veo una increíble pasión y una fuerte pasión por esta industria. Entonces, yo creo que eso es lo que más podemos otorgar, lo que es la frescura, lo que es la parte de la proactividad y lo que es esa pasión que pues, ha caracterizado a este grupo, ¿no? A esta nueva generación. Muy bien, ya estamos en la recta final de esta entrevista. Oh. Platícanos, Pam, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Ah, pues bueno, a mí me gusta mucho correr. De hecho, ya llevo algunos años corriendo, pero yo creo que los últimos 2, 3 años es cuando más me he metido. Pues sí, como más al entrenamiento en específico. Y sí, me gusta mucho correr, lo disfruto mucho correr, participar en carreras. Hasta ahorita, bueno, este año justo iba a ser mi incursión en el maratón y bueno, pues ya no sé, ya va a tener que ser hasta el siguiente año, pero he tenido la oportunidad de correr ya 2 medios maratones Vale. y la verdad es que me gusta mucho. O sea, sí encontré como ese disfrute, ese gozo por el deporte y fue definitivamente corriendo. Pues qué padre mantener el cuerpo sano. Dinos, Pam, ¿cuáles son tus redes sociales y cómo pueden contactarlos? Pues las redes sociales del evento pueden encontrar, bueno, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn también y nos pueden encontrar como Event Industry Show y en Twitter estamos como @es-event. Así nos pueden encontrar. Y bueno, en la página web que es www.eventindustryshow.com, ahí viene toda la información. Perfecto. ¿Te gustaría agregar algo más? No, pues muchas gracias. La verdad es que fue una plática entre amigos muy padre. Agradezco el espacio, el que me hace estas preguntas que me hacen remontarme a algunos años. Y a Dani que me nominó y que la verdad le agradezco porque está muy padre esta plática. Qué bueno que te gustó y yo también me la pasé muy bien. Antes de irnos, hazme un favor y dinos a quién nominas para que nos acompañe en la próxima edición de El Reto Behind Me. Y tengo a tu siguiente víctima. Y Exacto. es una chica que se me hace muy, muy, muy fresca y talentosa. Y es Anaí Cruz de Comir. Muy bien, pues en breve nos pondremos en contacto con Anaí para invitarla a este reto. Muy bien, perfecto. Amigos, eso fue todo. Gracias, Pam, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo. Saludo a todo tu equipo de Igualmente, muchas trabajo. gracias. Esperemos vernos pronto y que esto se reactive pues lo antes posible. Amigos, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima edición del Reto Behind Me. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como Behind the Meetings Industry y en Twitter como arroba behindmeetings. Comenten a quién les gustaría que entrevistáramos en este video y suscríbanse al canal de YouTube, compartan y activen la campanita. Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima.